se logró la captura de una banda de 8 personas presuntamente pertenecientes al cártel del Golfo, entre ellos el ex jefe de seguridad pública de Cadereyta y 5 ex policías de la misma corporación, el ex director de la policía, al igual que los 5 elementos, presentaron sus renuncias voluntarias a la corporación de Cadereyta entre el mes de mayo. La Procuraduría de Nuevo León no pudo mantener tras las rejas a los detenidos en las últimas semanas, que fueron relacionados con el crimen organizado. Este domingo, el líder del cártel del Golfo en Cadereyta, José Mauro Flores, fue liberado junto con su hijo, José Mauro Flores Jr., así como el exdirector de policía de este municipio, Luis Gerardo Moreno. La captura de este presunto líder criminal y su banda fue anunciada en conferencia de prensa por el procurador Roberto Flores. La banda, según dijo, estaba relacionada con secuestros, extorsiones y robo de combustible a Pemex. Además, se les investigaba, por al menos, un asesinato. Al grupo criminal, le fueron aseguradas 4 pistolas escuadra y un fusil conocido como cuerno de chivo. Cabe señalar que la Procuraduría de Nuevo León aseguró que, en los casos descritos, los inculpados se encontraban tras las rejas dentro del penal de Cadereyta, citaron medios locales.